sin querer. Y Tony Sparrow. Chacho, tú eres el elegido. ¿El elegido para qué, mi hermano? Para dejarnos entrar en el muro. No, yo tengo un sable láser. Y yo también, Totorota, tengo un sable láser. Ay, 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 ay. No, no, no me lo puedo creer. Me acaba de hacer daño un puto latinoamericano. Te lo tienes merecido por no ayudar a Sudamérica. Pedazo de alcornoque, pedazo de Donald Trump. Eso no es verdad. Huélele el culo a Trump patines. Mira, te están diciendo, siéntete como nosotros, marginado. Latinoamericano, ayúdame, por favor. Ayúdame. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quite. Y si no, huélele el culo a Traspatines. Viendo tu fea cara por aquí me da vergüenza. Hasta la vista, falso Trump. ¡Socorro, socorro! ¡Coño! ¡Ayúdame! Miro con desagrado y aprobación. Final nada. Tú no eres de los nuestros, aunque estés aliciado. ¡Ah, socorro, no! ¡Me estoy quemando! ¡Socorro, no! ¡Ayúdame! Es lo que Trump te llevó. ¡No me lo puedo creer! ¡Humillado por un latinoamericano! ¡No me lo puedo creer! Ándale, mi cuate, que te lo mereces, mi cuate. ¡No me lo puedo creer! Un latinoamericano diciéndome lo que tengo que hacer. ¡Ven aquí para que te rompa el culo, gilipollas! ¡No me lo puedo creer! ¡Hijo de puta! Unos años más tarde, el hijo de Dark Trump veía a su hijo por primera vez, que fue arrebatado por el sudamericano Hugo Chávez y su tío Enrique Peña Nieto. Ríndete, hijo mío, y vente al lado oscuro del culo. No me iré a tu orto. Es una frase especial, ¿no crees? Ir al orto de alguien es como violarle psicológicamente, ¿no crees? Porque el orto es significativo para cagar la mierda, ¿no crees? La mierda es importante para cagarla en el baño. ¿Qué está diciendo este tío? Está loco en la chota. Yo me quedo con sudamericano. ¿Cómo te atreves a decirme eso? No vas con ellos, te vas conmigo. Con Donald Trump, con Dark Trump. Hugo me dijo que mi auténtico padre era Peña Nieto. Tú solo eres uno que puso un muro en un país que no merecía ser puesto. ¿Cómo dices? Yo soy Dark Trump, tu padre. Y te obligo a que me sigas como hijo. No, no creo eso, no. No, no me gusta eso, la hamburguesa y todo. No, no. Ay, México, mi enchilada y todo. Si vienes conmigo, te daré un Halloween 7 días seguidos. ¿Qué te parece? Debo pensarlo, ¿a qué le habré dicho yo a mis amigos para merecer? Vente conmigo al lado oscuro y conoce la verdad. Tengo que irme con Peña Nieto, no quiero estar con este mendrugo. Me lanzo por ahí y seguro que si me quedo aquí pago peaje, pero si me lanzo por el muro todo es gratuito. Al final, la Tin Hammer salió al vacío en donde se encontraba el padre del hermano de Hugo Chávez, Peña Nieto. Al caer en la nave, ellos se fueron hacia el planeta Chávez y Peña. Con la nave, el halcón mexicano. Continuará. En el próximo episodio, habrá más villanos estadounidenses. Que merecen algunos ser no corruptos. Porque si son corruptos, eso está muy mal. Hasta la vista, garroteños.